la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Porvenir. Junto de ella está la fonda de Rosenda, que en domingos le echa el mole a jonjolí. Frente se halla la botica La Aspirina, donde surte sus recetas mi mamá. Tiene junto la cantina mi oficina, donde cura sus dolencias mi papá. Y le sigue la mejor carnicería, donde vende el aguayón don Baltasar. En la esquina de mi barrio, compañeros, un lugar de movimiento sin igual. Los camiones, los transeúntes y los perros. La colonia Zapata Vela, de hecho, desde antes de, del 77, ya existía mucha, tiene muchos años antes. Todo esto eran zonas ejidales donde se sembraba, había chinampas. Ignoro desde, con toda certeza, ignoro desde cuándo se hayan dado los primeros asentamientos aquí de vecinos. Lo que sí me queda muy claro es que cuando llegamos aquí habíamos casas muy, muy aisladas. Algunas casas muy aisladas, había chinampas, había zonas de sembradío. La colonia se llama Carlos Zapata Vela, en honor al luchador social don Carlos Zapata Vela, que fue quien logró que estas tierras se le dieran a gente de escasos recursos, gente que no tenía donde vivir. Don Carlos Zapata Vela, él, un agente de izquierda, de ideologías progresistas, fue el fundador del Instituto de la Amistad de México con la Unión Soviética. Entre otras cosas, fue embajador de México en la Unión Soviética. Sí, entre toda la gente anduvimos luchando por todo, por la mina, por el drenaje, por la luz, por el agua, por todo anduvimos luchando. Pero cuando ustedes llegaron aquí, ustedes compraron los terrenos. Llegamos aquí como paracaidistas. Como paracaidistas. Como la colonia que está aquí de Frente Popular, aquí en la vecina. Pero todas unidas y todas luchamos. Y pagaron su lugar. Pagamos nuestro lote cada quien. Qué bueno. En pagos, porque no fue al chachas. En ese tiempo eran que 7,000 pesos. Una bagatela para lo de ahora. Pero se nos hacía mucho dinero. ¿Y ustedes de dónde vienen? ¿De qué estado? Yo soy de Michoacán, pero casi he radicado aquí. ¿Y la gente, sus vecinos, de dónde vienen, que se acuerde? De los de por aquí, pues los de aquí son de por ahí de Puebla. Pues igual de Michoacán, así, pues ya somos muy pocos los que estuvimos desde hace muchos años. Durante muchos años que estuvimos viviendo aquí, pues no teníamos ningún servicio, no teníamos drenaje, no teníamos agua. El agua la carreábamos con bote desde aquí. Mira, había una llave aquí donde están ahorita las torres. A un lado de las torres había una llavecita, y a un lado había unas y había agua, quiero suponer, porque había una ladrillera. Aquí había una ladrillera, se fabricaban ladrillos. Posiblemente por eso ellos tenían el servicio, pero esa llavecita era la que nos surtía toda la colonia. Todos nos veníamos a cargar agua aquí con botes. Yo me llamo Guillermo Martínez. Sí. No digo mi apodo porque me agarra la ley. No, y pues yo he vivido aquí desde mi infancia. De hecho, aquí donde aquí es todo esto, pues eran lavaderos, donde venía toda la gente a lavar su ropa, porque no había agua así estable en una sola casa. Uh-huh. Y yo era de los que me creía dueño de la llave, porque estaba fuera de mi casa la llave. Uh-huh. Bueno, desafortunadamente la gente joven que ya llega con todas las comodidades desconoce cuál ha sido todo el trabajo, toda la lucha que hemos traído para que se logre, esto. Y en esto yo quiero ser muy honesto y honrado y nombrar a las personas que han luchado por el retiro de la colonia. Yo soy relativamente mucho más joven comparado con ellos. En mi época de juventud ya anduve con ellos, sin embargo, los pioneros son
debo mencionar al señor Carmelo Alarcón, al señor José Luis Soria, a uno de los pioneros, le decían el gallo, no recuerdo cómo le llaman al gallo. Yo soy de las personas que recuerdo en este momento al señor José Luis Soria y al señor Carmelo Alarcón, quienes lucharon mucho por el beneficio de nuestra colonia. Ellos son gente ya más grande que yo, obviamente. Y yo anduve con ellos, pues ya cuando fue un poco más grande, trabajando. Bueno, cuando en 1980 representé a la colonia, que fue cuando ya empezó a surgir la segunda sección. Fue cuando tuvimos los problemas de que no teníamos asfalto, no teníamos banqueta, no teníamos luz, no teníamos agua, drenaje. Y había predios en donde pues las líderes querían invadir, ¿no? Y un grupo de compañeros, compañeras, peleamos el predio de aquí del la escuela Secati. Ya está nuestro estacado, lo peleamos. Afortunadamente éramos más de 100 compañeros que peleamos ese predio. Se ganó afortunadamente. ¿Sí? Se ganó. Ahí tenemos el Secati. Aquí en 1980 la segunda sección se metió el drenaje, el agua potable. Tenemos aquí en el lado poniente unas áreas que eran campos de fútbol, lo invadieron, ahora son casas, casas de habitación. Y pues se logró, afortunadamente, luchando, siendo yo representante de la colonia, no nada más yo, sino un grupo de compañeros. Esquina donde está la pulquería, hay un puesto de tripitas en el bor. Allá afuera siempre está la policía y allí tiene su cuartel el cargador. De este lado vende pan la cucaracha y le siguen las persianas del billar. El tafite ya paró allí su carcacha porque llega con sus cuates a jugar. Don Fernando va siguiendo a una muchacha y Lupita, su mujer, ahí va detrás. En la esquina de mi barrio, compañeros, el lugar donde he perdido mi querer, donde ayer brilló un farol como un lucero, lo rompieron y se echaron a correr. Y la esquina me consuela en mi amargura con su risa, su bullicio y su esplendor. Llega el carro recogiendo la basura y entre tanto desperdicio va mi amor. Somos de aquí, nacimos de aquí, ¿no? ¿Qué te diré? De aquí nacimos, pues, la verdad, pues de aquí somos, ¿no? Pero el que está más aquí centrado es este compadre. ¿Tú haces talachas, carnal? Aquí somos. ¿Cuánto llevas? Los talacheros eran de morritos. Cuando nacimos desde aquí hicimos nosotros aquí estábamos. Bien. ¿Con quién tengo el gusto? Federico Isguerra. ¿Hace cuánto que nació esta colonia? Ya tiene unos 40 años. Desde que yo me acuerdo aquí estaba yo. ¿Y cómo estaba aquí? Muy feo, con muchas piedras, el campo grande con piedras. Sí, compadres. Pero esperemos y estamos esperando que nuestro delegado nos componga el deportivo muy bien, porque es un desastre que están haciendo ya con nuestro deportivo. Queremos que nuestro deportivo sea un igual que lo que tenemos ahí en Churubusco. O algo mejorcito también, porque creo que este campo y el centro social está dejando mucho dinero para que tengamos abandonados este campo de fútbol. O sea, hay mucha historia sobre Zapata Vela. O sea, lo que necesitamos es que haya una cosa mejor y que sigamos hacia adelante, ¿no? Que hagamos eso como un tiradero. Como ya ves, allá estaban haciendo un campo de fútbol.
puro gasto de dinero allá, lo iban a hacer allá y cambiaron de aquel lado y nos están metiendo pura porquería de aquel lado, me deben de meter pasto, que lo hagan bien, juegos, arriba, juegos. Sí, porque ya no lo van a hacer, porque aquí ya no se un bar para. Una pregunta, ¿qué sientes por tu colonia, compadre? Pues bastante, por eso estoy luchando con ellos y con los niños para que salgan adelante, para que no sean viciosos. Soy el entrenador de varios equipos de aquí. ¿Ya llevas tiempo? Ya llevo tiempo. De mí también. Capitán, ¿sí o no? ¿Y ustedes qué quieren ser profesionales? Sí. ¿Y que digan que salieron de la Zapata Vela? Sí. Y que son unos. Y hay bastantes de fútbol que aquí de la Zapata Vela. ¿Sí? ¿Quién de como quién? Pues Ricardo, que está en el América, Ricardo. ¿Y está en primera división? Sí. ¿Ricardo González? ¿Tú lo tuviste o lo conociste? Aquí estuvimos aquí, no, aquí estuvimos, yo estaba con Chava y el Chavo también con él. Ah, muy bien. Muchos. ¿Y si viene para acá? Sí, luego nos viene. La cancha que va a dar el pues así como que sentir, digamos que no mucho, pero pues sí se quiere, porque pues aquí nació uno, aquí crece uno. Lo malo que hay mucha delincuencia, mucha maldad. No, pues el barrio como barrio es bonito. Lo malo es que perdió la esencia de ser barrio, que lo que era, no sé, si te aventabas un tiro, pues quedaban un tiro y ahora ya no, ahora ya son la banda y el cohete y el fierro. Entonces eso es lo que no nos agrada, pero la esencia de barrio tiene esencia de barrio. Una pregunta, ¿qué opinas que antes los barrios estaban peleando? ¿Haz de cuenta las bandas como los Gandaya, los Calmeca, los pues Manchados y ahora ya? Época, ¿no? ¿Sí? Yo viví cuando estaba la bronca de Gandayas con Morros, Manchados, los Pelones, la calle del Infonavit. Y no, pues está. Se ponía grueso porque, digamos, aquí en la cuadra, que vivíamos en la cuadra ancha y todo se juntaba de. Los nuestros le decíamos la banda, ¿no? Le decíamos la banda, pero se juntaban todos, lo que es Yaculco, del Infonavit, de la Ramos, los Gandayas, Calmecas, Pelones, Grillos, Boas, pues, y toda la cuadra se juntaba, se llenaba, se tapaba la cuadra porque pues se ponían buenos toquines, ¿no? Sí había en ese tiempo cuando era la droga del FZ, el cemento, todo eso. Y pues había que se corría mucho la droga, pero se ponía bueno. ¿Qué tipo de músicos o música oían al Tri? No, ¿qué? Era puro rock. ¿Cómo qué? ¿Como el Tri? ¿Trisol? Puro Trisol. Porque eran los que pegaban más. ¿Y luego se armaban, y luego se peleaban entre ustedes, entre las bandas? No, lo que pasa, yo me di cuenta de cuando empezaron a sacar esos las películas de los Warriors, de allá del Estados Unidos, del Bronx y todo eso. Y empezó a haber pelea entre las bandas, a que yo soy mejor que tú y que aquí yo soy. Y empezó el cotorreo, a creerse dueños de los barrios. Y empezó la rivalidad, porque yo que antes todos nos conocíamos. Tú bajabas para la Ramos y no había bronca. Bajabas para el Infonavit, no había bronca. Bajabas para Culco, no había bronca. En estos momentos, ¿hacia dónde va la colonia? ¿En qué sentido? En el sentido urbano, en el sentido de convivencia, ¿hacia dónde va? Yo creo que ya no va a ningún lado porque hay muchas broncas en las drogas. Sí. Mire, esto es lo que era, lo que es ahora el centro social. Aquí, así estaba antes, el centro social. Al aire libre, ¿no? Al aire libre, así estaba. Aquí está aquí atrás, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, esta es una comida que se le ofreció al señor delegado. Ahí mismo en el centro social, uh-huh. ¿Sí? Luego, aquí están las torres y son los juegos, los primeros juegos que nos trajeron, que pedimos, que vea cómo estaba antes, uh-huh. ¿Sí? Todo esto. Llano, ¿no? Era llano, exactamente. Esta es esta parte. Estas son fotografías que teníamos nosotros cuando conseguimos la lechería con Azupo y ese terreno que era para la Junta de Vecinos, que posteriormente, como a los 9 años, lo vendieron, lo vendieron. Mire, antes hacíamos nosotros aquí lo del 16 de septiembre, uh-huh. ¿Sí? Jalábamos, teníamos nuestra asta bandera, tenemos esta asta bandera que es la que nos regía aquí, y como usted ve, los niños venían de las escuelas de aquí cercas, del Julio Verne más que nada, venían a hacer juramento de bandera. Qué bonito. El día que le digo a usted
de la bandera. Y esto ya es... Esto era de que se coronaban aquí en la colonia la reina de las fiestas patrias. Oh, de la colonia. De la colonia, sí. Qué padre. ¿Ese todavía sigue o ya se rompió? No, ya, desgraciadamente, ya ve que entran otros. Claro. ¿Y aquí estas fotos son de festivales? Ahora sí, permítame, déjeme explicarle. Esto eran las carreras que nosotros organizábamos de adultos. Aquí puse este porque es el que es este y es el que ganaba casi por lo regular carreras. Pero tenías más ya de 60, 70 corredores. Uh-huh. ¿Me entiende? Aquí también tenemos corredores de niños. Uh-huh. Como usted ve, corredores de niños. Corredores de niños de la tercera edad. Claro. Como usted ve. ¿Sí? Qué padre. Corredores de la tercera. O sea, organizaban eventos deportivos, culturales. Ah, exactamente. Eso. En el tiempo ese que les estoy diciendo a usted. Y ya esto era premiaciones que este señor es Álvaro Roldán. El de aquí atrás, ¿no? Alvarito. Alvarito. Es Álvaro Roldán. Que él nos ayudaba aquí a... ¿Organizar? No, más que nada.